Nos encontramos en la oficina Indecopi. En estos instantes vamos a conversar con los responsables para hablar del tema de los operativos realizados en los diversos centros educativos de la región ICA. ¿Qué resultados se obtiene después de las intervenciones de Indecopi en defensa del consumidor, de los clientes, de los colegios particulares? Se han realizado hasta la fecha, porque seguimos todavía en continua supervisión, 69 supervisiones, de las cuales ya se han iniciado 34 procedimientos, incluyendo 32 de la ciudad de Ica y 2 centros educativos de la ciudad de Ayacucho. Hay que tener en cuenta que también nosotros tenemos competencia respecto de aquellos proveedores que tengan como domicilio en la ciudad de Ayacucho y siempre nos están reportando quejas como reclamos y también denuncias, ¿no? Y en el ejercicio de nuestras funciones hemos iniciado también 2 procedimientos de oficio a centros educativos de dicha ciudad. ¿Qué falencias o qué hechos se ha podido observar en estos centros educativos? Bueno, la mayor cantidad de infracciones en este caso es el direccionamiento de compra de útiles escolares de determinadas marcas, ¿no? Estas que vienen siendo señaladas en el listado de útiles escolares que se le entregan a los padres de familia, ¿no? ¿Está prohibido ello? Está prohibido direccionar la compra de marcas determinadas, ¿no? Así como direccionamos la compra a determinados establecimientos, también está prohibido sugerir al padre de familia u obligar a este que compre un útil escolar de una marca determinada. Entre otras infracciones que hemos detectado, está que muchos de los centros educativos están cobrando intereses por la falta de pago de las pensiones que son superiores al interés establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Para este año. También el tema de que a veces se cobra cuotas adelantadas. Así es. Como iba en la lista de infracciones, está el cobro de las pensiones adelantadas, cobros del monto de la matrícula que es superior a las pensiones, ¿no? Y entre otro tipo de cobros, como por ejemplo la de los bingos, el día del padre, el día del maestro. Entonces, ¿también están prohibidas? Cualquier cobro que sea, que no sea, perdón, la matrícula o las pensiones, son cobros indebidos. Se señala los promotores de los centros educativos particulares de que Indecopi le da la posibilidad de que ellos puedan tener un documento previo al iniciar del año. A veces el padre de familia no lee lo que firma y allí está donde algunas cosas están un tanto irregulares. Entre las disposiciones que establece el código está la obligación de los centros educativos de informar por escrito a los padres de familia sobre las condiciones económicas y también la oportunidad de entregar dicha información es al culminar el año escolar anterior, que en este caso vendría a ser el 2014, y antes del proceso de la matrícula. Esa es la oportunidad en la que deben entregar la información a los padres de familia. ¿De años anteriores se ha hecho ya efectivo algunas multas? Por supuesto que sí. El año pasado el INDECOPI ha iniciado procedimientos, bueno, en el caso de la ORICA, a 38 centros educativos, ¿no? Y se han impuesto multas superiores a los 53 UITs, ¿no? Bueno, en conjunto. 53 UITs, en conjunto. De los 38 procedimientos se han impuesto más o menos 53 UITs a estos centros educativos. ¿Muchos de los efectivo el pago de la multa? En algunos casos sí, y en algunos otros casos estas resoluciones han sido apeladas y ya va a ser de conocimiento del tribunal del INDECOPI. Bueno, y sería bueno saber también si es esto que se ha hecho las inspecciones ahora, en este año, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Una vez iniciado el procedimiento de oficio, le corresponde a la comisión evaluar los medios probatorios con los que contamos, que es lo que hemos detectado, las presuntas infracciones, y luego de ello tendrá que imponer la sanción correspondiente, ¿no? Como en el caso de los procedimientos iniciados en el 2014. Bueno, ¿ha bajado la incidencia de las infracciones? En realidad no, estamos casi en el mismo margen y eso es lo lamentable, ¿no? Porque el año pasado hemos iniciado a 38 colegios, este año vamos hasta la fecha en 34 centros educativos y prácticamente por las mismas infracciones, ¿no? Lo preocupante de esta situación es que el INDECOPI ha venido realizando diversas campañas con la finalidad de que los proveedores de servicios educativos puedan corregir su conducta. Es más, para el año 2015 nosotros hemos implementado un mecanismo virtual que es el Examínate, que está a disposición de los centros educativos para que ellos puedan hacer una autosupervisión de sus de la prestación de sus servicios y puedan verificar si cumplen o no con la disposición del código, ¿no? Y pese a ello, hemos verificado que muchos de los centros educativos incurren en las infracciones e inclusive son las mismas infracciones que han sido detectadas en años anteriores. Bien.